Vamos a hablar de ese tipo de parejas donde la mujer ha sido abusada sexualmente. Muchas veces, como ese tipo de mujeres no tienen resuelto el problema y como muchas veces en la comunidad hispana no comprenden que el abuso sexual es un crimen, lo que hacen es pasarle el bill a sus parejas. Entonces, ¿qué sucede? Ese tipo de mujeres tiene problemáticas sexuales y cada vez que el hombre quiere intentar tener sexo con ellas, ellas sienten como que son el padre que la estaba abusando sexualmente, repitiendo esa sensación y esa historia que vivieron cuando eran pequeñas. Por eso es fundamental que una persona elabore y trabaje en su problema de haber sido abusado sexualmente. Si usted está casado con una mujer que ha sido abusada sexualmente, le recomiendo muchísimo que vaya al psicólogo con ella porque usted va a pagar el precio de ese abuso sexual que ha hecho el padre. Y usted no tiene por qué estar pagando ese precio, ya que usted no ha sido un abusador sexual, sino que se ha casado con esa mujer y quiere disfrutar de su vida sexual. Esa experiencia de elaborar los sentimientos, de tener rabia y también poder perdonar y dejar ir. Y es todo un proceso de un tiempo determinado. Pero ¿qué hay que hacer? El que no habla del tema lo guarda en un costado y después lo sigue actuando de alguna u otra forma, destruyendo su vida sexual en pareja. Yo soy la doctora Kabuli y vengo a decirles a ustedes que me gustaría ayudarlos a que puedan mejorar sus relaciones de pareja, su vida sexual y su autoestima.